¡Hola, claneros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans, donde os enseñaré un diseño espectacular para Taller de Constructor nivel 6. Sí, efectivamente, es el Taller de Constructor donde me encuentro ahora mismo. Ya subí un diseño muy, muy chulo, que es este, ¿vale? Si no lo habéis visto, si no sabéis por qué está el machacador en esta posición, el mortero, etcétera, os voy a dejar ese vídeo aquí arriba, ¿vale? Exactamente aquí arriba en las tarjetitas, ¿vale? Para que lo veáis, sepáis cómo funciona la base y sobre todo machaquéis y defendáis a muerte. Bien, el vídeo de hoy va a ser un vídeo sobre el nivel 6 del taller de constructor, ¿vale? Con una base espectacular, ¿vale? Por ejemplo, esta misma, da igual. Vamos a editar esta, recogemos todos. Y bien, claneros, durante el vídeo os voy a ir explicando por qué va aquí el machacador, el carbonizador, el mortero, etcétera. Y después, cuando finalicemos este diseño, haremos una batalla, un challenge, ¿vale? Vamos a ver quién gana, ¿vale? ¿El enemigo o yo? Eso sí, la única defensa que tengo mejorando es la bomba aérea. ¿Por qué? Porque ya he terminado el festival y quería poner ya una defensa. Porque, madre mía, llevaba una semana entera solo mejorando murallas, que ya la tengo toda al 4 y bastante, creo que 2 o 3 trozos al 5. Bueno, venga, el primero, voy a subirle un poco más, ¿vale, claneros? Porque creo que la base, sí, la base creo que más o menos está ahí bien. Si no, pues ya sabéis que tenemos esta herramienta para moverlo todo, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, como veáis. Bien, esta base me gusta mucho, es muy, muy compacta, vais a flipar cuando veáis el diseño final. Espectacular, ¿vale? En una palabra, espectacular, defensiva total. Me ha gustado mucho, es una piña, ¿sí? Es una piña, ¿vale? Forma, tiene ahí un caparazón bien fuerte para que nadie entre y te la reviente, ¿vale? Así que personalmente me ha gustado mucho este diseño, ¿vale? Y os lo traigo y quiero compartirlo con todos vosotros. Ya sabéis que tengo otros diseños de BH5, de BH4, de BH6, ¿vale? Todo eso lo vais a encontrar aquí arriba en las tarjetitas, ¿vale? Exactamente, ya está más arribilla, aquí, ¿vale? Bien, esto hay que sacarlo porque en esta posición va a ir ahora el carbonizador y el mortero, ¿vale? Defensas casi de las más importantes. El mortero, fijaros ahora mismo la posición que está, se defiende lo que no hay escrito. Bien, delante de estas vamos a poner pirotecnia y el puesto de guardia, ¿vale? El puesto de guardia aquí, en la otra posición. Después colocaremos las bombas, ¿vale? Tanto las bombas gigantes, las megaminas, como las bombitas pequeñas, las minas, bombas aéreas, etcétera, que después las ponemos en aéreo. Bien, una vez hecho esto, todavía nos queda que colocar una torre de arqueras y los cañones, si no me equivoco, trampa de empuje hacia adentro, ¿vale? Y esto va pegado aquí, que no queremos ningún hueco para que nadie nos enganche ahí tropas. Bien, una vez hecho esto, ponemos ya la máquina bélica pegando aquí. La máquina bélica, ahí la tenemos. Espérate que estoy mirando, que creo que esto era lo que fallaba, digo. ¿Por qué está una cosita, un cuadrito más arriba? Que digo, esto no va guay. Vale, aquí podéis poner pues lo que queráis, un cuartel, por ejemplo, ¿vale? Cuartel, mina, recolector, lo que sea. Bien, una vez hecho esto, pues podemos poner muralla ya, me parece, ¿no? Sí. Venga, vamos a empezar a poner muralla. Empezad desde aquí, así nos distrae, no os equivocáis. Y muy importante, los de más potencia, intentad que estén al lado del machacador, ¿vale? Muy interesante eso, y veréis cómo defendéis mejor, ¿vale? Esta base es brutal, es que vaya a flipar, clanero. Tiene un diseño espectacular. Os he traído uno de los mejores diseños. Bueno, yo siempre traigo los mejores diseños para taller de constructor, ¿vale? BH4, 5, 6, 7, como he dicho, los tenéis ahí arriba, ¿vale? Bien, ya hemos terminado de proteger esta zona. Ahora vamos a seguir con la de abajo. Tengo que tener por aquí un cañón. Espérate, que me he confundido. Aquí no van los cañones estos, ¿vale? Aquí van los cañones dobles, que son los que enganchan potencia, ¿vale? Y son los que tienen que proteger a mis defensas, ¿vale? A toda mi base, ahí potencia, ¡pa, pa, 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 pa! Venga, ponemos aquí campamento, ponemos aquí dos campamentos, espera, que no ha entrado uno, perfecto, todo pegadito, ¿vale? Y ahora, edificios de más vida aquí arriba, ¿vale? Pegaditos también, el otro es el laboratorio, ahí está, perfecto. Nos falta que poner aquí un edificio, así que vamos a poner, por ejemplo, una mina. ¿Vale? Una mina recolector, como siempre. Más o menos tiene la misma vida, así que no interfiere a la hora de defender. Por aquí ponemos almacén. Si os mola, pues poner almacén. Yo personalmente
tienen bastante vida, así que ponerlo al lado de los machacadores. Porque después está el típico listo que te ataca. Ya sabéis, esos que vienen por ahí de listillo y dicen: oye, tienes aquí un machacador y yo quiero atacarte con bárbaros. ¿Qué hacemos? Pues vamos a lanzarte unas cuantas arqueras con el manto de invisibilidad y así no podrá atacarme mientras yo machaco tu machacador. Lo revienta, lo aniquila. Y eso es lo que hacemos nosotros, impedir que haga eso con estas... con estas estructuras que estamos poniendo en esas posiciones, ¿vale? Luego colocamos esto, esto, perfecto. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Lo has pasado bien en el día de hoy? Pues yo, genial. Poned en los comentarios si ya lo habéis pasado bien en el día de hoy. Y otra cosa importante, poned en los comentarios después de que hayáis copiado este diseño, volver al vídeo, y cuando defendáis, poned en los comentarios: yo defendí a Aniquilo, yo defendí con tu diseño. Y lo pondré un corazoncito, ¿vale? A ese comentario, ya sabéis que se puede dar like, dislike y corazoncito al comentario. Así que le colocaré un corazoncito. Claro que sí, guapi, como el vídeo ese. Madre mía, los virales del mundo. Vale, lo malo de esto es que cuando pones un muro, lo giras. Siempre que coloques otro muro, tienes que girarlo. No es como en Clash of Clans, la aldea normal, que una vez que pongas el giro del muro, ya los demás que salen es el mismo giro. ¿Sabéis? No sé si lo habéis percatado, pero la verdad es que mola bastante. Vale, y este por aquí. Giramos. Espera, espera, espera. Hay que echar un pelín hacia abajo. Y casi quito el arbustillo. Este... hacia allí. Perfecto, seguimos con el muro. Giramos, lo pegamos aquí. Giramos. ¡Ey! Recoger, no. Girar fila, perfecto. Aquí va otro. Guapísimo, giramos de nuevo la fila. Perfecto, y las que estoy cogiendo. Vale, bien, 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 bien. Bien, perfecto, claneros, vale, me sobran dos, que ahora veréis qué buena posición, van un pelín más arriba, pero sin cerrar el muro, ¿vale? Ahí, exactamente ahí, porque vamos a colocar minas, mega minas, vamos a hacer de todo. Vale, me faltan tres edificios que van aquí delante, ¿vale? Para que no lleguen directamente a nuestro mortero, que el mortero vaya disparando, que la pirotecnia, el carbonizador y todo, pues le dé a los esbirros, brujas, demás que puedan soltar, ¿vale? Una vez hecho esto, vamos a pasar a colocar la estatua de mi reina, ¿vale? Perfecto, recogemos esto y le damos caña. ¿Qué hacemos? Pues ponemos primero esto por aquí, ¿vale? Porque es lo mejor. Y así lo colocamos en una buena posición para que llegue la trampa de empuje directamente al centro. El machacador le da potencia, ¿vale? Y aquí que ha habido un pequeño bug. ¿Qué pasa aquí? Ahí está colocado. Vale, seguimos. Necesitamos dos trampas más de empuje que las vamos a colocar aquí dentro. Que vayan también al centro. Y otra aquí. De todas maneras, colocaremos aquí trampas con muelle porque ahora veréis si nos atacan por arriba lo que sucede. Una vez hecho esto, colocamos... no... terrestres, terrestres. Ahí, terrestre, una aquí y otra aquí, ¿vale? Espérate, que van a ser en estas posiciones. Ahí, perfecto. Bien, megamina exactamente en esta posición. Luego, aquí ponemos una aérea. Aquí ponemos otra aérea. Espera, 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 que las tenían aérea y no ha ido bien. La megamina aquí en el centro para cuando entren al carbonizador que se den ahí. Y ya terminamos con la megamina en esta posición. Esta... yo la pondría como la estáis viendo, ¿vale? Y ya para terminar, como aquí tenemos el carbonizador, ponemos aquí el Tesla. Y ey, una trampa con muelle. ¿Dónde he puesto yo mi trampa con muelle? Vale, arriba. Y la última va... estoy pensando... nos pueden atacar por aquí... tío, qué bug, le da la muralla algunas veces, ¿eh? Benditos bug. Bueno, el último... estoy pensando, bueno, colocarla donde vosotros veáis que más os atacan, ¿vale? A mí como no me gustan las arqueras, vamos a colocarla por aquí, ¿vale? Porque tenemos esta mina en aéreo. Bien, pues este es el diseño, un momento, que lo voy a enseñar en modo foto, que mola un montonazo. Fijaros, un grandísimo diseño, ya sabéis dónde van las minas, dónde van las trampas de empuje, dónde van las trampas con salto, por qué funciona así. Y ahora veréis, vamos a atacarle, si queréis podéis moverlo todo, un pelín más abajo, hacia arriba, perfecto. Ya está, ¿no? Ya lo tengo todo. ¿Por qué ponía que cancelar? Vale, bien, 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 bien. Pues vámonos a la batalla. Vale, como he comentado, la única defensa que tengo es la bomba aérea. Vale, este diseño personalmente me gusta, pero
el enemigo tiene el puesto de guardia mejorando, así que eso nos va a dar un poquito de ventaja. Me mola un montón que tenga el puesto de guardia mejorando. Le voy a atacar por arriba para llegar rápido a ese... ¡Ey, puesto un arquero! ¡Uy! Creía que había pulsado la pantalla sin querer. Vale, tenemos que proteger, así que vamos a hacer esto para ver si hay trampas. Esperamos, caen los rompes. Perfecto, ahí a tope. Vale, lanzamos esto por aquí. Unas arqueritas, que defienda ahí. Cuidado, vale, perfecto. Ya sé dónde está apuntando la, las bolas del mortero. Así que defendemos la parte de arriba, que veo que hay muchos gigantes. Perfecto, abren zona, vamos para el centro. Venga, que tenemos que conseguir ganar esto, claneros. Vamos a tope. Oye, que no tenía yo el volumen del juego. Perfecto, ya tenemos el volumen. Qué pena, durante todo el vídeo no tenía el volumen. Ah, no me daba cuenta. Bueno, 33%, seguimos avanzando. Tenemos un gigante y todavía la máquina bélica está a tope de vida. Y dentro de nada tendremos ya la habilidad. Vamos, 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 vamos. Perfecto, 50%, menudo ataque le estamos haciendo. Tengo hasta un espectador de esos de amigos, los últimos que han puesto. Vamos, vamos, ese machacador. Oh, dejó a las arqueras con un toque. Lo suficiente. Lo suficiente el machacador. No, 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 no. Oh, le estaba dando ahí. Quedaba nada para ese. Para ese punto de habilidad. Y bueno, el machacador se ha quedado con nada de vida. Le cae otra bombita y listo. 67%. Vamos a ver. Lo hemos conseguido. El rival ha hecho un 56%. Y atacando con esbirros. Teniendo yo las bombas aéreas mejorando. ¿Vale? Pues es lo peor que hay. Para que te ataquen con esbirros, porque las bombas aéreas ya sabéis que se cargan los esbirros en 0, ¿vale? Bueno, ahí tenemos. Wow, se me ha olvidado decir una cosa. Para esta base tan compacta, una de las mejores cosas es poner las torres en rápido, ¿vale? Un pelín más bajo y atacan a una velocidad mortal. A mí personalmente me gusta más porque en este tipo de diseño, ¿vale? En el que yo tengo hay torres en corto alcance y en largo alcance, ¿vale? Pero en este yo pondría todo en corto alcance. Bien, como veis, las bombas aéreas no han ido genial, las minas aéreas. Y el chaval, teniendo yo una de las defensas más importantes para proteger aéreo y más este tipo de ataques, le he ganado la batalla. Así que brutal, claneros, ya sabéis, si copiáis este diseño, ponedmelo por Twitter, taguearme, etiquetarme y yo os retuitearé. Y en los comentarios ya sabéis que si habéis ganado una defensa, os daré corazón. Así que bueno, claneros, a disfrutar de este diseño. Tenéis muchos más arriba en las tarjetitas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.